Rafita, espero que estén muy bien gente y hoy venimos con la guía sobre el jaenodongo o como se les diga. Es esta hiena que ven aquí que es como un perro salvaje. Pero nada, me lo han pedido muchísimo, es un animal bastante curioso aunque bastante sencillo. Y nada, vamos allá. Este animal posee un tameo bastante particular, no debemos alimentarle, sino que debemos acariciarle. Para poder acariciarlo debemos hacerlo sin asustarlo. Además, si empezamos el proceso de domesticación y lo asustamos, se reiniciará ese proceso. Así que llevar un traje completo de camuflaje y recomendable pero no obligatorio la sopa de cactus que aumenta tu capacidad de camuflaje. En pantalla podemos ver todas las zonas de respawn o ubicaciones en donde aparece el hyenodon. Para el primer método vamos a crear una caja de tameo simplemente para aislarlo de la manada, ya que si este está junto con su alfa no va a poder ser tameado. Inclusive, podemos agarrar al alfa, que sería el de nivel más alto, traerlo a la trampa y empezar a tamearlo, ya que una vez alejado de su grupo no va a volver a ser más alfa. Para llevarlo hasta la trampa yo en este caso utilicé un grifo, pero se puede utilizar tranquilamente un Argentavis y hasta un Teranodón es capaz de cargar a este animal. Observen cómo luego de alejarlo de su manada se le borra la luz que brilla sobre él cuando es alfa. Recuerden que llevarse al alfa de la manada significa llevarse al de nivel más alto, ya que el de nivel más alto va a ser siempre el alfa. Luego de dejarlo caer dentro de la trampa lo Recomendable es alejarse lo suficiente hasta que la trampa ya no se renderice, para que éste se calme si está alterado y así poder empezar a tamearlo. Una vez estando de vuelta en la trampa nos pondríamos nuestro traje de camuflaje y recomendable tomarse la sopa de cactus para empezar la infusión. Siempre que estén cerca de él mantenerse agachados, como pueden ver este tipo de trampa con marcos nos permite entrar y salir y mantener una distancia a la que este no nos va a detectar. Cuando nos acerquemos nos va a parecer acariciar, recuerden, siempre intentar acariciarlo de espalda, siempre. Pueden ver que luego de acariciarlo nos va a aparecer un tiempo de espera de 30 segundos para volver a acariciarlo. Debemos intentar hacerlo lo más pronto posible luego de esos 30 segundos para que no pierda efectividad del animal, ya que pierde la efectividad bastante rápido. Recomiendo plenamente ponerle marcos a la trampa para que puedan jugar como yo entrando y saliendo de ella. Recuerden que si llegan a asustarlo va a perder lo que lleve de domesticación, así que hacerlo con calma pero lo más rápido posible. Las llenas son oportunistas, así que en manadas de 3 o 4 no nos van a atacar a menos que estemos mal heridos. Eso cambia cuando es una manada o grupo de 6 o más llenas. En este caso nos atacarán. 100%. Si tenemos la suerte de encontrar un grupo tan grande como este, podríamos construir una trampa igual que la anterior, pero esta vez con rampas para poder hacer subir a las hienas por ahí y hacer que caigan dentro de ella. Una vez atrapadas todas las hienas en la trampa, mataríamos a todas las demás menos al alfa, que sería la de mejor nivel. Una vez quede solo la hiena que nos interese, lo que debemos hacer es alejarnos de la trampa para que ésta se calme, para luego volver y poder empezar a tamearla. La hiena es estuneable con una simple boleadora, así que esto podría hacernos de gran ayuda para dejarla estuneada y construir una trampa a su alrededor utilizando cimientos de valla y marcos para poder acariciarla a través de ellos. Asegúrense de matar a todas las hienas que estén alrededor. Para buscar en los engramas la montura de la hiena, solo basta con escribir HY y nos aparecerá. Como pueden ver, se desbloquea al nivel 19 y esto es todo lo que pide. Esto en realidad no es ninguna montura, pues la hiena es muy pequeña y no se puede montar. Sin embargo, si la hiena tiene equipada su montura, ...entre comillas... ...va a poder preservar la carne mucho más tiempo... ...digamos que si la carne dura 10 minutos... ...en este caso durará 20 minutos antes de pudrirse... ...se multiplica por 2 el tiempo de conservación... ...al abrir la rueda del inventario en la hiena... ...vamos a poder ordenarle que este se siente... ...asimismo podemos ordenarle luego que se ponga de pie... ...a esta también vamos a poder acariciarla... ...y como van a poder ver... ...va a salir una lucecita amarilla de su cuerpo... ...no he encontrado nada que diga... ...que esto tenga algún efecto ven Beneficioso en esta. Al igual que los lobos, las hienas cuando están en manada tienen bonificación en el daño y la resistencia a este. Si quieren utilizar a la manada de hienas para matar otros animales, recuerden subirle el daño de ataque. Estos animales pueden llegar a ser muy letales no solo por la bonificación de daño, sino también porque en grupo, pues claramente van a atacar a la víctima una y otra vez en repetidas ocasiones y en corto tiempo. Y al consumir carne, estos animales tienen una regeneración de vida muy rápida. Espero guachines que este video haya sido de su agrado, ya saben que pueden dejar su like, que lo agradecería un montón. Y pásate por alguno de estos videos, deja tu comentario a ver qué guía te gustaría que trajéramos. Saludos.